El presidente de la Junta Directiva, José Araujo, informó que se viene gestionando un trabajo entre los vecinos del Asentamiento Humano Libertad para realizar los trabajos de limpieza y mejorar el alumbrado en la losa deportiva, y se espera el reconocimiento del municipio a la actual directiva. Como todo, Junta Directiva es trabajar en grupo, ayudarnos uno mutuamente cada uno para el mejoramiento de nuestro Asentamiento Humano. Y lo que más estamos necesitando es el sistema de la limpieza, el mejoramiento de la losa deportiva y las luces, que según un poco de sector está a oscuras, y por eso estamos acá viniendo viendo al señor alcalde. Esperamos que en esta gestión sí se puedan cumplir esos requerimientos para así tener un mejoramiento en el Asentamiento Humano. También tenemos entendido que está muy próximo su aniversario, ¿no? Sí, estamos también coordinando para ver ese tipo de fiestas para que el Asentamiento Humano y tanto la parte de la población se sienta un poco mejor, y así atraer un tema de confraternidad y con todos los vecinos. Por su parte, la teniente gobernadora manifestó que viene apoyando a la nueva Junta Directiva del Asentamiento Humano Libertad para realizar mejoras en su sector. A cumplir 49 años el 5 de mayo, y como dice usted, yo siempre he estado ahí pendiente de las autoridades para que de una u otra manera nos puedan hacer caso para el mejoramiento de nuestro pueblo, pero lastimosamente no se ha dado, pero ojalá que con con el alcalde que hemos venido a verlo y nos apoye para el mejoramiento de nuestra losa y el alumbrado, que yo siempre lo pedía para la parte posterior de nuestro asentamiento, se dé, y para el mejor del pueblo, para la mejora del pueblo, y así seguir apoyándolos a los muchachos de la nueva Junta Directiva. Nombrados, ser reconocidos, ¿no?, por la autoridad. Entonces ya se acerca nuestro aniversario. Somos uno de los asentamientos humanos, somos el asentamiento humano más antiguo, cumple 49 años. Entonces estamos corriendo con el tiempo, vamos a presentar los requisitos que nos están pidiendo, las firmas y todo ello, para poder hacer eso efectivo. Entonces, el objetivo de ustedes es trabajar por el bienestar de su asentamiento humano. Claro, sí, por supuesto, eso es para lo que hemos sido elegidos, y eso es lo primordial, ¿no? Se espera que la municipalidad pueda reconocer legalmente a la actual Junta Directiva del Asentamiento Humano Libertad, quienes en el mes de mayo estarán cumpliendo 49 años de haberse creado como asentamiento humano en la jurisdicción de Chicama.